Hola, hola. Hello, hello, Hola, guys. Hello, you there? Are you all there? ¿Están todos por ahí? yes. All right. Yes. Okay, guys. Good evening. How are you? I'm fine. You're fine. Okay. So basically, we are like finishing a new week, right? Or this first week. Estamos finalizando la primera semana. Una semana más, usted me dice, ay, Lick, ¿verdad? Ya huelo el Christmas bonus, pero ya siento el aguinaldo por aquí, ¿verdad? Ya huelo el Christmas bonus. Muy bien. Excelente, chico. Excelente. Perfecto. Ok, vamos a estar trabajando la segunda parte de la nueva unidad, ¿verdad? Does it have a view? Es decir, tiene una buena vista. Para empezar, como es habitual, vamos a pasar la asistencia. Ok, recordarles, decir presente cuando ustedes escuchen su nombre. Ok. Abel Antonio Artiga Herrera. Present, teacher. Thank you. Alison Rebeca Quintanilla Tovar. Present. Ana María Sigüenza Fuentes. Presente. Brian Stanley Martínez Martínez. I'm here. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Presente. Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán. Presente. Elías Salvador Amaya Paredes. Present. Esaú Alexander Gálvez López. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente. Hazel Giselle Hernández Medrano. Jennifer Marisela Gómez. Yeah, I'm here. Ok, Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. José Abraham Murgas Lucha. José Isaacar Ciudad Real Mejía. Here. José Isaías Acosta Jovel. Lorena Guadalupe Majano de León. Nancy Marlene Valencia de Acosta. Present teacher. Raquel Abigail Meléndez Dera. Reina Aralía Alas López. Present teacher. René Amílcar Alizar Sánchez Barrier. Present. Rina Margarita Chávez Castillo. Present. Saraí Belén Rómez Gálvez. Verónica Marisol López de Bolaños. Suseli Daniela Escobar Enríquez. Presente. Ok, muy bien, ahí estamos. Ok, solo permítanme. Ok, vamos a darle por aquí. Presente. Sí, perdón, ¿su nombre? ¿Su nombre? Ok, chicos, vamos a darle clic por acá. Ok. Okay. Voy a dar compartir pantalla. Y quiero preguntarles lo siguiente. ¿Saben ustedes qué se celebra este día allá en los Estados Unidos? Bueno, y en muchas partes también, ¿verdad? Yes, Thanksgiving Okay. Day. ¿Qué se celebra?
El día de Acción de Gracias. El Thanksgiving Day, ¿verdad? El Thanksgiving Day, muy bien. Vamos a tener una pequeña práctica solo como vocabulario, ¿verdad? Con vocabulario del Thanksgiving. A continuación, para que usted pueda conocer más al respecto. Este es solamente vocabulario. Ok. Ok. How do we call to this? ¿Cómo llamamos a lo que tenemos ahí en imagen? Tenemos pumpkin, turkey, sandwich. Turkey. Okay. Estamos hablando de un turkey. Muy bien. ¿Qué es turkey? Pavo. Pavo. Muy bien, ¿verdad? Vamos a darle clic. Excelente. Siguiente. How about that one? Apple. Apple, right? Apple. Pretty easy. Muy bien. Siguiente. Cake. Nombre liga, esta está pero facilito, dice usted, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Cookies. Excelente. Siguiente. Sandwich. Okay, sandwich. Muy bien. Banana. Pretty easy, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Indian. Tenemos Indian. ¿A quién se le conoce como los Indians? A los nativos. A los nativos, ¿verdad? Muy bien. A los nativos. Excelente. ¿Y esto qué significará? I don't know. ¿Han escuchado la palabra peregrinos? Yes. Un peregrino? ¿Qué es un peregrino? Un viajero, alguien que no es de la tierra. ¿Verdad que los nómadas? ¿Puede ser un foráneo? Cuando hablamos de nómada, nos referimos a aquella persona que no tiene un lugar estable donde estar, ¿verdad? Anda, digamos, errante, ¿verdad? Errante. Ahora bien. Un peregrino es como va de pasón, digamos. Exactamente, y lo asociamos la parte de peregrino, por ejemplo, decimos, mira, fíjate de que, por ejemplo, cuando es la Semana Santa, habrá un peregrinaje, decimos, ¿verdad? Ok, o sea, personas van a ir con propósito religioso a un lugar, a cierto lugar, ¿verdad? Cuando decimos de pilgrim, podemos decirlo como viajante, peregrino. Y recordemos, chicos, que las personas que llegaron allá a Estados Unidos, ¿era de dónde? Inglaterra. Eran ingleses, ¿verdad? Ellos eran peregrinos. Y debemos de entender las razones por las cuales ellos se mudaron, ¿ok? De allá, de Inglaterra, de la zona, ¿verdad? De Reino Unido hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran muchas veces ellos querían una nueva tierra donde ellos pudieran profesar su fe, ¿ok? Su fe, o sea, abandonar, digamos, cierta creencia, ¿ok? No le digo del cristianismo lo querían quitar, sino más bien pasar a la parte protestante, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí sería Indian. Muy bien, excelente. Siguiente. Mean of transportation used by pilgrims to arrive in America. O sea, medio de transporte utilizado por los peregrinos para llegar a América. A horse. ¿Será que se vinieron en caballo? No. ¿Verdad? Se hubieran tardado, me mueren. ¿Verdad? No, creí que es lo que se movían. Muy bien. Usado, dice, por los peregrinos para llegar, ¿verdad? En este caso sería a ship, ¿verdad? A muy ship. Bien. Muy bien. Siguiente, ya faltan dos más. Pumpkin. Okay, ¿qué es un pumpkin? Una calabaza. Calabaza, ¿verdad? Tenemos nosotros calabaza o algo similar aquí en nuestro el país. Ayote. Los ayotes. El ayote. ¿Cómo decimos ayote? Buena pregunta, le dice usted, ¿verdad? Ayotation, ¿verdad? Ayotation, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Se dice? Pumpkin. Wash.
La palabra squash, que es similar a la parte de un pipián, ¿verdad? Un ayote, squash. O también se le puede decir, ¿verdad? Ya cuando está bien maduro, la parte de pumpkin. Excelente. Ok, entonces aquí será un pumpkin. Muy bien. Y la última, veamos. Corn. Ajá. Corn. 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 Okay. Y todos conocemos, y esto prácticamente es porque son las primeras cosechas que ellos hicieron, ¿verdad? O que cosecharon las primeras frutas, verduras, ¿verdad? Cuando llegaron allá a la parte de, en este caso es Massachusetts, donde ellos llegaron, a un lugar que se llama Plymouth. ¿Y aquí está allá? Dígame. Dígame, Rina, perdón. Perdón. Ah, ok, no hay problema. Ok, creí que me estaba dando algún dato curioso, ¿verdad? Ok, muy bien. Excelente. Teacher, buenas noches. Sí, buenas noches. Voy a desactivar a la cámara y el audio porque estoy en un área donde hay mucho ruido. Ok, en ok. Casa de mis abuelitos. Ok, José, está bien, entendido. Entendido. Ok, vamos a compartir pantalla nuevamente. Y le voy a presentar lo siguiente. Ok, ¿logran ver mi pantalla, chicos? Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Vaya, vamos a hacer esta parte. Esto yes, es un juego. Yo aquí vengo y nuevamente solo les comparto y les dejo de compartir. Les dejo de compartir nuevamente y nos vamos a este juego que traigo por acá. Ok, este es un speaking time porque también quiero de que usted vaya mejorando y se atreva a poder hablarlo, ¿verdad? En este caso el idioma. Vaya. Ok, ¿qué voy a hacer? Únicamente necesito 5 voluntarios que me ayuden. Yo voy a girar esta wheel que tengo por acá, una rueda. Lo voy a girar y quiero que usted me responda la pregunta que aparece por ahí. Ok, Nancy Valencia, ¿quiere ser la primera? ¿Quiere estrenarse? ¿Sí? Ok, muy bien, Nancy. Y Jennifer también aparece por ahí. Vaya, ¿cómo digo girar? A ver si alguien me ayuda. Cuando tengo una ruleta y digo que la voy a girar, ¿cómo digo eso? Spin. Spin, muy bien, ¿verdad? Lo digo spin. Excelente. Bueno, vamos a dar. Le vamos a dar spin o girar. Ahorita va Nancy, ¿verdad? Luego Jennifer y Claudia. Vamos a ver, Nancy. Primera pregunta. Dice, how often do you check your Instagram account? ¿Qué tan a menudo chequeas, ¿verdad? O revisas tu cuenta de Instagram. I check Instagram all the time. All the time. Okay, muy bien, ¿verdad? Cada instante. Okay, all the time. So you get connected all the time. Tú pasas conectada todo el tiempo. Yes. Okay, muy bien, excelente. Ahora, cada una de las preguntas que vayan saliendo y hayan sido respondidas, la vamos a ir eliminando. Muy bien. Jennifer, you ready? Yes. Vaya, vamos a ver, Jennifer. Oh, mira, esta es una. Vaya, dice: Have you ever seen an unnatural phenomenon? ¿Alguna yes. vez has visto un fenómeno yes. sobrenatural? Yes, one more time. When I was 12 years old. Okay. I saw, okay. My neighbor in her shower, but she había muerto. Okay, she had died. Ella había muerto. Yeah, she had died. Yeah, 3 years ago. Ago. And you get scared, right? You get scared. You get yeah. Muy bien. Okay. Ojalá nunca me toque ver eso, ¿verdad? Es okay. Horrible. It's scary, ¿verdad? Da un poco yeah, de miedo. Scary, muy very bien. Scary. Excelente, Jennifer. Ok. Tenía por ahí en espera, creo que era, veamos, Claudia, ¿verdad? Ok, Claudia, vamos a ver. Sí. La siguiente pregunta. Tengo 2 más, chicos, así que estén listos. Ok, menciona, do you know any story about a problem because of Facebook or other social media? ¿Conoces alguna historia acerca de un problema por, ya sea por el uso de Facebook o alguna otra red social? Yes. Okay.
Every morning, what you say, reviso? Check. Check. Revisar, ¿verdad? I check, ¿verdad? Yo I reviso. Check Facebook every morning. Ajá. Traffic a lot. Ajá. Way my work. Ajá. Me entero. Okay, you realize or you get acquainted. You realize, right? Uh-huh. Yeah. Okay, about the traffic. Yeah. Okay, muy bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿Dos voluntarios más? A ver. ¿Dos voluntarios más, chicos? Así, sí, sin pelearse, ¿verdad? Solamente dos. Ajá. Gabriel, do you want to try? Okay. Vayamos a ver, Grip. Mire, Lick, me dijo usted, ¿verdad? Que aquí es bien tricky esta pregunta, porque aquí en El Salvador todo el tiempo pasamos en verano, ¿verdad? Vaya, dice, what do you do on your summer holiday? Did you travel? ¿Será que qué hizo en sus vacaciones? Podemos tomar como las últimas en August. ¿Ok? Okay. I visit my parents. Okay, your in parents. San Miguel. Ah, okay. Do you live in San Miguel? No, teacher. Yeah, I live in San Salvador. In San Salvador. I do live in San Miguel. Yo sí vivo en San Miguel. Yes. Okay. Muy bien, so you came from there to visit your parents here, right? Vine yes, a visitarlo yes. Por acá. Muy bien. Yes, yes. Excelente, excelente. Ok, un último voluntario. Un último voluntario, chicos. Ana María, creo que por ahí quiere participar. Sí, okay. ¿verdad? Vamos a ver. Okay, dice, do you like to play video games and what is your favorite? No, I don't know. Play. You don't like and you don't know how to play video games. No. Okay, los demás que están aquí, ¿será que a alguno le gusta jugar videojuegos? Yes. Okay, who? ¿Quién dijo yes por ahí? Que no. Yo, teacher, Gabriel. Okay, Gabriel, ¿verdad? Okay, yes. What is your favorite? ¿Cuál es tu favorito? My favorite video game is Mario Bros. Mario Bros, okay? The old one, right? Okay, muy bien. Yes. Excelente, excelente. Okay, vamos a dejar de compartir pantalla y regresamos a la presentación. Vamos a darle por aquí, share screen again. Y por aquí tenemos el tema. Okay. Perdón. Okay. La primera. Tenemos un listening. Me dice, it has just one room. ¿Solo tiene cuántas habitaciones? Una. Okay, we are going to listen to an audio of four people describing what their homes like. O sea, cómo son sus hogares, o sea, donde ellos viven. ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan? Que presten atención a las tres descripciones restantes, porque la uno ya se nos da, aquí lo pueden ver. Vamos a escuchar el audio y luego ustedes me van a ir nombrando. Por ejemplo, usted me dice, I think that number two is this one, or this one, or this one, okay? Vamos a darle play. Page 45, exercise 4, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4.
1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of a large modern building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 3. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 4. My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Okay, so can you tell me like the description, each of the description? Vaya, vamos a ver. La número, ya tengo la número uno, like, no, la número uno ya se nos da, okay? It's this one. ¿Qué hay de la número dos? The one that is on the left. This one? Yes. Okay, muy bien. Number two, it's this one. It talks about a building, right? It talks about a building that is nearby of many other amenities. For example, shops and many other like areas. How about number three? The picture second. Picture right. This one? Yes. Okay. ¿Qué describe? Is it big? Is it small? Small. Small, one room, right? One small apartment. Does it have a bed? ¿Tiene una cama? No. Not really. It's not really. In the sofa. No. It's a sofa, right? It's a sofa. Very good. Y la última, pues la que hace falta, ¿verdad? Que sería esta. Dice, live in the country. Cuando hablamos de country, no solamente es país, sino también en el campo, en las afueras, ¿verdad? Muy bien, en la parte como rural, muy bien. Vamos a darle a seguir. Page 45. Tenemos lo siguiente, dice, describing using vocabulary. Vamos a describir utilizando vocabulario. Muchas veces el vocabulario tal vez no lo manejamos, por completo, y es por eso que vamos a darle un review a continuación. Tenemos parts of the house. Esto es algo similar a lo que veíamos el día de ayer. A ver, chicos. ¿Alguna palabra nueva de todo este set que tenemos ahorita? La misma imagen nos va diciendo qué significa, ¿verdad? O alguna que usted diga, leak, esa yo no sé cómo la pronuncio, ¿verdad? The first, rich. The first one, rich. Okay, rich, rich. Pronunciación, rich. Okay, ahora bien, de acuerdo a la ubicación que tenemos, ¿qué creen que significa rich? Is the top. ¿El tejado? Escuchemos. Is the top part of the roof. Es la parte más alta del techo o de la casa, ¿ok? Por eso rich, ¿sí? La parte más alta, ¿verdad? Ok, la segunda que tenemos por aquí, ¿cómo la pronunciamos? Roof. Roof. ¿Qué roof. Significa roof? Techo. Roof. Techo, pero techo exterior, ¿sí? Porque interior podemos decir, mira, ahí anda un gecko en el techo, ¿verdad? Y lo puedo estar viendo. Pero este es ceiling. ¿Ok? Este es ceiling. Techo, cuando decimos roof, es el que está ahí afuera. Muy bien. ¿Otra? Ok. Tenemos hanging basket. La palabra hanging significa colgante. ¿Ok? Colgante. Y la palabra basket, canasta. Cesta o canasta, ¿verdad? Cesta o canasta. Y ustedes ya han visto ese tipo de hanging basket que ponen, digamos, algunas flores
y las ponen así como colgadas, ¿verdad? Eso es. Uh-huh. Una planta, una cesta, qué sé yo, ¿verdad? Colgante. Muy bien. ¿Alguna otra? Basement. Ok, basement. Escuchemos bien. Basement. El sótano. Lo contrario de basement es ático. Ático. Ático, ¿sí? Basement, la mayoría de basement, así como ático, lo toman como bodegas, ¿verdad? Nada más que basement va a estar en la parte inferior y el ático va a estar en la parte superior, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra? Bricks. Bricks. La palabra bricks significa ladrillo. Es como lo que vemos por aquí, ¿verdad? Bricks. Es por eso ustedes, no sé si han escuchado una canción que dice "We don't need no education". ¿Ya han escuchado esa canción? Y dice una parte, "Another brick in the wall". O sea, ¿otro qué? ¿Otro ladrillo? En la pared. En la pared, exactamente. Another brick in the wall. ¿Otra? Pink Floyd, ¿verdad? Pink Floyd, exactamente. Exactamente. ¿Alguna otra palabra? Fence. Ok, el fence. Veamos. La palabra fence hace referencia a esto. ¿Ok? No, vaya. ¿Cómo le llamamos esto en español? Baranda. Cerca. Puede ser una baranda, una cerca, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra? Letterbox or mailbox, no sé. El buzón, ¿verdad? El letterbox. Muy bien. Letterbox or mailbox, que es un buzón. Ok, ¿alguna otra? Wow. ¿Cuál, perdón? Ah, wall. Okay, la palabra wall es pared. Wall. Sería pared. ¿Y esta? La que le estoy apuntando. Una antena de Claro. Antena de Claro. Ay, claro. La publicidad. Buena la publicidad. Buena publicidad, ¿verdad? Ya nos vamos a pagar la factura. Ya no dijo Movistar o Diego, no sé. Ah, muy bien. Claro. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué será? ¿Cómo la pronunciamos? A ver. Satélite. Vale, les voy a decir. La satélite. Palabra satélite se dice satellite. Satellite. Satellite, exactamente. Entonces, satellite dish. Satellite dish, estoy hablando de una antena satelital, ¿ok? Antena satelital. Satellite dish. Satellite dish. Fíjese que yo había ido a un restaurante por ahí en San Salvador, me dice usted, donde usted sea, y dice, cuando yo pedí el menú, cuando yo quise ver el menú, me aparecía dish, ¿verdad? Porque hay algunos que vienen hasta en inglés. Entonces, ¿será que dish es plato o platillo? ¿Platillo satelital? No. Recordemos que el inglés lo vamos a comprender dependiendo de contexto. En este caso, a pesar que dish significa plato o platillo, aquí es antena satelital. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra palabra, chicos? Yo creería que las demás las comprendemos, ¿verdad? De cierta manera. ¿Sí? Ok. Ok. Aquí tenemos una serie de vocabulario referente a furniture. ¿Ok? Furniture. Y quiero preguntarle, ¿do you happen to know or do you happen to have an idea of what furniture means? De por casualidad, ¿saben qué significa la palabra furniture? Aquí tenemos un ejemplo de furniture. Todo lo que tenemos por aquí en esta imagen. ¿Qué son? Muebles. Electrodomésticos. Muebles o artículos, ¿verdad? Del hogar. Muebles o artículos del hogar. Muy bien. Ahora bien, la palabra furniture es un nombre, porque me dice mueble, mobiliario. Ahora bien, existe el verbo. ¿Cuál será el verbo para decir, por ejemplo, si yo tengo muebles o mobiliario? ¿Cómo será el verbo?
en español. Amueblar, ¿ok? Amueblar, recordemos. Los verbos son aquellas terminaciones ir, ¿verdad? Amueblar. ¿Cómo digo eso en inglés? De la siguiente manera. Furnish. Furnish. Tal cual aparece ahí, ¿verdad? En el chat. Furnish. Muy bien. Entonces, si yo digo lo siguiente, escuche bien, lo que voy a decir, quiero que usted me lo diga en español. Hey, mom. In December, I will furnish your house with the Christmas bonus. ¿Qué le estoy diciendo? En diciembre vamos a hablar. Es la mamá que va a hablar su casa en diciembre con el bono. Con el bono. Con el aguinaldo. Con el aguinaldo, ¿verdad? con el Christmas bonus, ¿verdad? Recordemos, no vamos a traducir literalmente, no vamos a decir con el bono navideño, ¿verdad? Sino con el aguinaldo, Christmas bonus. Muy bien. Vaya, aquí tengo una serie de palabras y hay una en particular que es la más difícil. De todas esas palabras, ¿cuál cree usted que es la más difícil de pronunciar? Microwave. No, microwave. De los papás. Ok. Vamos a ver, Brian. Brian, quiero que me pronuncie esta, la que le estoy señalando. Curtains. Curtains. Okay. Curtains. Esta palabra cortina, chicos, la decimos de la siguiente manera. Escuchen bien. Curtain. 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 Exactamente. Exactamente. Que la T no se escuche. ¿Sí? Sino curtain. Ok. No sé si ustedes, chicos, tienen, por ejemplo, algún diccionario. ¿Tienen algún diccionario? ¿Sí? ¿No? No. No. Solo Translator tengo. Solo el Google Translate. ¿Le gustaría que le dé un diccionario que sea así, incluso es offline? O sea, cuando yo tengo el de Cambridge. Pero lo tiene en físico. No, en el teléfono. En el teléfono. ¿Y funciona sin internet? No. ¿O necesita bueno, no sé, nunca lo he intentado usar sin internet. Vaya, le voy a mostrar el siguiente. A ver si me permite. Hay un diccionario que se llama de la siguiente manera. English, Spanish, Dictionary, Bravo LOL. Ustedes lo pueden encontrar ahí en el Play Store, ¿verdad? English, Spanish, Dictionary, Bravo LOL. Tal cual, ¿verdad? Así como lo escuchan. Para que lo pueda ver es el siguiente. Miren, tiene que aparecerle esta figurita. ¿Ok? Una bandera de España con Inglaterra, ¿verdad? Ese es. English, Spanish, Dictionary, Bravo LOL. Lo puedo utilizar estando, ¿verdad? En lo que ando allá en la playa, en el centro comercial, donde usted quiera, sin internet. Una vez lo haya bajado, ¿verdad? No es que lo va a bajar sin internet, sino que lo descarga y luego usted se pone, ¿verdad? A buscar vocabulario y tiene una infinidad de vocabulario, déjeme decirle. Y lo mejor es que es gratis y no necesita internet, ¿verdad? Vaya, ahí ¿Y será que lo manda? Lo voy a mandar por ahí, lo voy a mandar por ahí para que pueda descargarlo. Gracias. Correcto. Y ahí le aparece la pronunciación y la parte fonética también, que serían los ganchitos, ¿verdad? De cómo debemos pronunciar. Muy bien. Vaya. Entonces, la palabra cortina, curtain, curtain, curtain. No curtains, ¿verdad? Sino curtain. 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 Muy bien. Vaya, vamos a ir, yo voy a ir diciendo ese vocabulario y quiere que usted lo vaya repitiendo. Primero, armchairs. 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 Table. Table. Bookcase. 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 Coffee table. Coffee table. Ahora bien, ¿qué será un coffee table? Una mesa de café. Una mesita para el café.
De la del No, centro, esa es la traducción centro de de mesa. es un centro de mesa de los sofás, algo No, así. pero cuando yo digo chicos, un centro de mesa, estoy hablando como que fuera un arreglo, ¿verdad? Cuando voy a un evento. No, Ya, centro de sala ya también. ves. Como una como Ah. butaca de las que traen los sofás, los juegos de sofá, juegos de sala. Ok. Es ¿Lo mi podemos butaca. decir como una mesa principal? ¿Ok? ¿O una No. mesa de noche? Una mesa de ¿Okay? noche. Una Es mesa cierto. de noche. ¿Sí? La que trae, ¿verdad? Cuando compramos un sofá, exactamente. Ahora bien, pero Porque no menos es mesa de café, ¿verdad? hay cable. Esa es la que menos, ¿verdad? Mesa de café no. Muy bien. Luego tenemos dresser. 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 Ok, Dresser. ahora me va a ir diciendo Dresser. por cada una qué significa armchair, Sillones. sillón, Pero, table, mesa. Mesa. bookcase, Librera. Librera. librera, Librero. coffee Librero. Mesa de Mesa noche. de noche. 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 Ok, dresser, Gavetero. gavetero, guardarropa, ¿verdad? Muy bien. Guardarropa. Top. Reloj. Cocina. Cocina, Norma. Teacher. Dígame. Repeat, please. Es que a veces se escucha como bulla y Ok, no se ok. entiende muy bien. La palabra que dijo. Top. Top. Cocina o. Cocina, Ah, ¿verdad? yo le escuché Cocina. clock, por eso le dije No, no. reloj. Ok. ¿Es cocina o estufa, verdad? Muy bien. La siguiente. Curtains. Cortina, Cortina. cortina. Microwave oven. Microondas, Horno microondas. microondas. Horno microondas. Chair. Sillas, Sillas. Pictures. cuadros, Cuadros. pinturas, Cuadros. Puede ser cuadros, pinturas, pintura. adornos, Refrigerator. refrigerador, Refrigerador. refrigerador, Mirror. Espejo. espejo, espejo. A este quiero que le presten atención. No es mirror, sino mirror. Mirror, Mirror. Mirror, mirror. exactamente. Entonces, la próxima vez que usted diga, hey, mira el espejo, look at the All mirror. right, Look at the look at mirror. the Muy bien. mail. Siguiente, clock. Reloj de Reloj. pared, de ¿Verdad? pared. Reloj de pared, porque podemos, no me voy a decir, mira, ¿qué horas andas en el clock? Pues si yo no soy pared, le voy a decir, ¿verdad? Este es watt, ¿verdad? Este es watt. Muy bien, siguiente, lamp. Lámpara, Lámpara. Lámpara. lámpara, Sofa. sofá, Sofá. Rug. alfombra, alfombra Alfombra o tapete, muy bien. Bed. cama, Cama. ¿ah? Desk. Escritorio, Escritorio. Escritorio. En televisión. televisor, Muy bien, excelente. Excelente. Ok, siguiente listening. Vaya, aquí no les aparece ninguna palabra que aparezca tapada. Vamos a escucharlo y lo que yo quiero es que nos enfoquemos en pronunciación, así también en este elemento, ya que la siguiente diapositiva tiene a ver con el punto gramatical, que es el uso del there is y el there aren't. Vamos a darle play. Page 47, Exercise 6, Conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Okay. Básicamente, chicos, aquí tenemos dos elementos. Cuando nosotros decimos el there is o el there aren't, nos estamos explicando acerca Page 4. de el decir hay, pero el hay de existir, de que existe, de que de haber, ¿verdad? De la siguiente manera. Yo sé que usted probablemente sabía de que la palabra there significa allí. Por ejemplo, si yo quiero decir aquí, ¿cómo digo?
There. Here. No, here. Here. Yes, here. Te digo, here, there, here, there. There. Cuando yo tengo there is, no estoy diciendo ahí está, sino hay. ¿Sí? De que existe algo. Y aquí tengo, there is a bed in the bedroom. ¿Qué estoy diciendo? Hay una cama. Hay una cama en la habitación. En él. En el cuarto, en el dormitorio. Siguiente. There is no sofa in the bedroom. No hay un sofá en la habitación. No hay un sofá en la habitación. Siguiente. There isn't a table in the kitchen. No hay una mesa en la cocina. Muy bien. Ahora vamos con la parte del there are. Como ustedes pueden ver, vamos a utilizar there is cuando solamente sea un elemento. ¿Sí? Un elemento. Por otra parte, vamos a utilizar el there are cuando sea más de un elemento. Aquí lo podemos ver. Dice, there are some chairs in the kitchen. O sea, hay algunas. Algunas sillas. Algunas sillas, muy bien. Por otra parte, voy a colocarle el no cuando quiero decir que no hay, pero en plural. Ejemplo, there are no chairs in the living room. ¿Qué estoy diciendo? No hay sillas en la sala. No hay sillas en la sala. Excelente. Muy bien. Y por último, there aren't any chairs in the living room. Chairs in the living room. O sea, no hay ninguna silla, ¿verdad? Muy bien. Excelente. There aren't ninguna. There aren't any chairs in the living room. Excelente, José. Ahora tenemos, write each sentence in a different way, then practice with a partner. Aquí tenemos, del 1 a la 6 son las oraciones que tengo por acá. En su mayoría están unas en negativo y otras en positivo. ¿Qué voy a hacer? Escribirlas de manera diferente, tomando de ejemplo esta que tenemos por aquí, la número 1. Me dice, I don't have a table in the bedroom. ¿Cómo la voy a convertir? There's no table in the bedroom. Número dos. Si yo tengo aquí, I have some chairs in the kitchen, ¿qué voy a tener por acá? There are some chairs in the kitchen. Muy bien. There are some chairs in the kitchen. Siguiente. I have a stove in the kitchen. There is a stove at the kitchen. Muy bien. Siguiente. I don't have a refrigerator. There is no refrigerator. Muy bien. Número cinco. I don't have curtains on the windows. There are no curtains on the window. O puedo decir, ¿verdad? There aren't curtains on the window. Y por último, I don't have any rocks on the floor. There aren't any. Ajá. Any rocks on the floor. Okay, there aren't any rocks on the floor. Excelente, muy bien. Vamos con la siguiente. Bye. Aquí tenemos una práctica diferente, ¿ok? En esta práctica me menciona. Siempre con la parte del el there is y el there are. Recordemos, lo voy a utilizar para hablar de que existe algo, de que hay algo, ya sea de manera singular o plural. Aquí tenemos el meaning is to say that something exists or doesn't exist. Y tenemos lo siguiente, there is. Lo vamos a utilizar siempre con un nombre singular. El ejemplo es, there is a book on the desk. There is a book on the desk. Luego tengo, there are, lo voy a colocar con un plural noun, o sea, un nombre plural. There are books on the desk. O sea, ¿hay libros dónde? Ajá, ¿a dónde? Sobre el escritorio, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Va a ser there is junto con un nombre incontable. Los nombres incontables son aquellos que yo no los puedo contar. Por ejemplo, la leche. ¿Será que puedo contar la leche?
No. ¿Puedo medirla, no contarla? La puedo medir utilizando un quantifier, porque puedo decir, I have a liter of milk, I have a bottle, I have a gallon, un galón, ¿verdad? Que es, I have a cup, ¿verdad? Pero no puedo decir, fíjate que tengo un tres leches. Puedo decir del postre, ¿verdad? Que se llama tres leches, pero no puedo decir que tiene tres, cuatro, cinco leches. Muy bien. Siguiente. Dice, there isn't a pen on the table. O sea, no hay un lapicero sobre la mesa. Siguiente. There aren't any pens here. ¿No hay qué? Ningún lapicero aquí. Siguiente. There isn't any juice in the fridge. No hay ningún jugo en la refri. ¿Verdad? No hay nada de jugo en la refri. No hay nada de jugo. Ahora bien, el there is y el there are no lo voy a utilizar únicamente para hablar de cuestiones positivas o negativas, sino también para hablar de preguntas o para referirme a preguntas. Nada más que va a ocurrir lo siguiente, habrá una inversión, voy a invertir la posición de ellos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. En vez de decir there is a cat on the chair, en su forma normal, que es una oración afirmativa, yo voy a decir, is there a cat on the chair? ¿Hay un gato sobre la silla? Is there a cat on the chair? Ejemplo, para que lo puedan comprender mejor. Supongamos de que yo quiero pasar a un baño público y está una persona enfrente de ahí de la entrada, ¿verdad? Y está como esperando en línea, en la fila. Si yo me acerco y le pregunto, is there a person or is there someone inside or in the restroom? ¿Será bien? Si yo digo, is there someone in the restroom? ¿Qué estoy preguntando? Is there someone in the restroom? Ajá. ¿Hay alguien en el baño? ¿Hay alguien en el baño? Ven ahí cómo cambia, ¿verdad? No voy a decir, there is, porque estoy afirmando, sino, is there. Is there. Muy bien. Ahora bien, tengo por acá lo siguiente, utilizando siempre el there is y el there are, ustedes me van a ayudar a poder colocar aquí lo que me hace falta de acuerdo al contexto mismo. Vean. Quiero ver. Por aquí está. Dice, fill in the blank using the correct form of there is and there are. Número uno. Me aparece some juice in the fridge. ¿Qué voy a colocar? There is juice in the fridge. Muy bien. Número dos. There are trees in the backyard. Muy bien. Siguiente. There are two armchairs across from the couch. Muy bien. Siguiente cuatro. There is a book on the table. Muy bien. Cinco. There are some cookies on the plate. Muy bien. Siguiente. There is. Ahora vamos con la parte de question. Recuerden, question. Fill in the blank to create a question. Ajá. Are there? You sure? Is there? It's uncountable. Okay, entonces, ¿cómo voy a decir? Are there? Or is there? Is there any milk in the fridge? Recordemos, la palabra milk, no decimos milk, sino milk. 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 ¿Qué significa milk? ¿Qué significa milk? Leche. Tiene dos significados. Una es leche, como nombre, ¿verdad? Como un sustantivo. ¿Y como verbo? ¿No hay día? No. Bye. Vamos a ver si lo sabían. La palabra milk se puede significar como sustantivo leche y como verbo ordeñar. Okay. ¿Sabían eso? Relacionado. ¿No? Relacionado. No. Así que la próxima vez, chicos, por ejemplo,
nuestros abuelos, tíos, pero decían, okay, they milk, okay, a cow, o sea, ellos ordeñan, ¿qué? La vaca. Una vaca, muy bien. Esta palabra milk es parecida, por ejemplo, a los significados que tiene water. La palabra water, ¿qué significa? Agua. 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 ¿Y como verbo? Sí, water es agua. ¿Viste? Como verbo es aguar, ¿verdad? No, no es aguar. Por ejemplo, si vivimos en la misma colonia, usted me ve que estoy con la manguera y estoy watering las plantas. Water. Regando. Regando. Exactamente. Ok, exactamente. Así que recordemos, es regar, ¿verdad? I'm water the plants. Yo riego las plantas. No así, no vayan a decir, ¿verdad? Cuando esté tomando el examen, por ejemplo, ay, ¿verdad? Ya la water, ¿verdad? O de que ya la regué. No, ahí no va eso, ¿verdad? Ahí ya no se dice de regar, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Muy bien. Ok, seguimos. Número dos. Is there a pencil on the table? Is there a pencil on the table? Siguiente, tres. Are there books in your room? Are there books in your room? Yeah. Número cuatro. Is there a window in the kitchen? Muy bien. Y por último, la cinco. Are there any apples in the bowl? In the bowl. ¿Qué significa bowl? Yeah. Depósito, un pocillo. Usted está hablando de un plato hondo, un tazón, qué sé yo. Fíjense que ahorita viendo esa palabra bowl, se me viene a la mente estas dos palabras, miren. Miren ahí. Ahí se la mandé al chat. Perdón. Volleyball. Es volleyball. Miren ahí. ¿Saben qué significa vowel? Vowel. Vowel. ¿Qué significa? Vocal. Y la siguiente, así como la regla en español que decíamos, la bilabial y la bidental, ¿se recuerdan? Ok, bilabial es así. Furnish. Cuando digo vowel, vowel. Cuando digo vocales, vowel. Vowel. Hay una diferencia porque si pronunciamos mal, chicos, vamos a cometer un grave error, se lo digo, ¿verdad? ¿Ok? Porque la primera es va, va, vowel, 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 vowel. La segunda es vowel, ¿ok? Una significa vocal y la otra significa... plato hondo. No, es otra. Mire, la escritura cambia. Mire aquí, ¿cómo es? B-O-W-E-L. Y aquella es B-O-W-E-L. Sí. Cuando es W-E-L, significa, le voy a dar un sinónimo. Intestine. ¿Qué significa? Intestino, exactamente. Imagínense si usted diga, I don't like bowels. Y alguien lo escucha, un americano, uy, qué raro esta persona, no le gustan los intestinos. Y tal vez usted quería decir que no le gustaban las vocales, ¿verdad? I don't like vowels, ¿me explico? O sea, hay que tener bastante cuidado. Muy bien. Ok, siguiente. Aquí es utilizando la forma negativa. Fill in the blanks using there isn't and there aren't. A ver. There isn't a table in the attic. There isn't a table in the attic. Muy bien, número dos. There isn't any water in the cup. Muy bien, siguiente. There isn't an armchair in my bedroom. Cuatro. There aren't any cupboards in the cupboard. Okay, there aren't
Any cup in the cupboard. Muy bien. Siguiente. There isn't a laundry room in the basement. There isn't a laundry room in the basement. Muy bien. Excelente, chicos. Perfecto. Vamos con la siguiente. Ok, solo para corroborar lo que les estaba diciendo, estos son, miren, exactamente como ustedes me lo dijeron. El there are, is, there are, is there, is there, are there, there isn't, there aren't, and there isn't. Muy bien. Ok, vamos con esta práctica. Esto les va a quedar, solo les voy a explicar lo que van a hacer y les va a quedar como una práctica para el fin de semana. Le voy a dejar de compartir. Y por cierto, chicos, yo sé que se les insiste en esto, ¿verdad? Nada más recordarles nuevamente, ya comenzaron o ya finalizaron, que sería lo mejor, con la sección 1 y sección 2 de la parte práctica de los ejercicios en la plataforma. Estoy en ello. Pero hay una parte, yo se la mandé a, no sé si se la puedo mandar al grupo, donde yo me di por revés y derecho buscar las preguntas y no las pude resolver. Siempre me daba fallo. Ok, puede. Este es el único que me falta. Puede compartirlas y le vamos a apoyar, ¿verdad? Cualquiera de los que están aquí. Ok, ¿los demás ya iniciaron, chicos? En mi caso, yo no las he iniciado porque estoy sobrecargado por la universidad. Tengo planeado prácticamente terminar todo lo pendiente el fin de semana. Ok. ¿Verónica? ¿Y los demás, chicos? ¿Ya comenzaron? Lo primero yo estoy en el número 2. Que lo terminen tan pronto como sea posible, ¿verdad? Sería lo ideal, hubiese sido que estuviera el día de hoy. Pero sé también que lleva una carga, ¿verdad? Con sus demás compromisos, pero dejamos el intento. Pero se puede terminar en los restos de la noche, los que estamos tal vez cerca de terminar. Correcto, se puede terminar, pero hagamos el intento de poder terminar. Recordemos que es sección 1 y sección 2. La parte ya terminé, teacher. Ok, muy bien, René, felicitaciones. Ok. Teacher, una pregunta, pero mañana viernes se podría terminar o solo ¿Perdón? Ahora. ¿Perdón? O sea, se podría terminar el día mañana, sí, porque yo para eso lo había dejado, porque estoy un poquito cargado también. Ok, ya que el día de mañana no tenemos clases, ¿verdad? Ajá, exacto. Ok, entonces, hubiese sido bueno que lo hubiéramos terminado ahora, pero yo entiendo sus compromisos y demás, ¿verdad? Tareas, trabajo, familia, así que me imagino que pueden hacerlo el día de mañana, pero... Si tienen alguna duda, chicos, no olviden, ¿verdad? No vacilen, por ejemplo, en preguntarme, ¿verdad? Pregúntenme. Ahí voy a estar yo presto para poderle apoyar. Teacher. Dígame, Reina. Yo tengo una pregunta. Sí. Mañana hay clases también. Es que había leído, no sé si me equivoco, que hasta el viernes. No, es de lunes a jueves. Ajá. Sí. Pues sí, gracias. Sí, el programa solamente es de lunes a jueves, el día viernes es off. Es su day off, ¿verdad? Van a tener hasta el próximo lunes. Pero cualquier duda que tengan en resolver, por favor, háganme saber. Yo, como les digo, les he insistido estos 4 días, estoy presto para poderles apoyar, ¿verdad? Y ayudarles a que puedan completarlo. Así que nuevamente invitarles. ¿Pero con usted me puedo comunicar en el grupo o usted es la persona que me conteste en el otro chat? No, vaya, si le contesto, no sé si me tiene guardado, porque mi número es 7240-9877. Y creo que le aparece por ahí, en la descripción 70. le aparece Benjamín, creo yo. Si mando mensaje, le aparece Benjamín. Yo creo que ya lo voy a buscar. Entonces mandar... no, porque yo tengo otro donde hice la consulta y no me respondieron. Bueno, voy a mandar un mensaje ahorita ahí al grupo. No sé si lo recibieron. Dice, sure, Chef. ¿Verdad? Ah, pues soy yo. Ok, Efraín, decía. Con los que tuvimos problemas en conectarnos ayer, ¿será que nos va a contar como inasistencia eso? Porque algo así me dieron a entender ahora en la mañana.
Realmente no fue como culpa, bueno, en mi caso no fue mi culpa, ¿verdad? Sino que fue falla del internet, bueno, del internet, no, de la, del link, al parecer, porque internet sí tenía suficiente. Ok, vamos a ver eso, vamos a ver su caso de manera individual, a ver qué solución le podemos dar, Efraín. Reporté lo mismo ayer porque incluso tuve que resetear, que reiniciar mi teléfono, mi computadora, el router y el link me Usted expuso botó. su caso, ¿verdad? Sí. Recordemos, chicos, de que a manera de que podamos acceder siempre al mismo link, recordemos que la reunión es recurrente. Y no sé realmente por qué les dio ese problema. Incluso ya después yo les compartí el link para que se pudieran conectar, pero creo que seguían teniendo el mismo problema. En realidad no sé por qué. Yo sé, ¿verdad?, de que no es su culpa ni nada por el estilo, pero ojalá que no nos vuelva a pasar, ¿verdad?, a manera de que no tengamos mayor inconveniente. Muy bien. Vaya, como les decía, solo les voy a enseñar qué es lo que van a hacer para este fin de semana, como práctica, ¿verdad? Y luego nos despedimos. Permítanme. Por aquí lo tengo. Más alto está. Vale, permítanme. Porque es este ejercicio, ¿no? Ahorita se lo voy a colocar. Ok, le voy a dar compartir pantalla y rapidito, solo le voy a decir qué es lo que van a hacer. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Vale. En esta práctica, esta no es evaluada. Descuide, ¿verdad? No es evaluada. Vale, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a venir a este link, que yo se lo voy a compartir, y va a hacer lo siguiente. Va a completar esta primera parte con lo que es el there is y el there are. Recordemos, el there is para cuestiones singulares y el there are para cuestiones plurales. Ejemplo, número uno que voy a colocar, there are, ¿verdad? Vengo así y le pongo, there are three lamps in the bedroom. La siguiente, ¿cuántos baños hay? Uno. Por lo tanto, voy a colocar, there is. Y así sucesivamente los demás. Ahora bien, en la parte dos es un poquito más difícil. ¿Por qué? Dice, listen to the audio and look at the house and choose true or false. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a darle clic aquí en los audios y voy a ir viendo la imagen que tengo aquí abajo. ¿Por qué? Porque el audio me va a describir lo que hay en la imagen. Vengo y le doy clic y van a escuchar algo. There is one lamp in the living room. ¿Qué dijo? There is one lamp in the living room. One lamp. ¿Hay lamp. Una lámpara? Yeah. ¿Dónde? In the living room. En la sala, ¿verdad? Ahora yo vengo y veo una imagen. ¿Será que hay una lámpara en el living room? No. No. ¿Y esta? Yes. Ah, yes. Ah, ¿verdad? Ahí es, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí en las dos opciones vengo y le doy clic en true. True. Luego voy con el segundo, ¿verdad? Le doy clic y bajo aquí a ver la imagen. Si es lo que describe, ¿verdad? En el audio. Entonces, eso harían ustedes y al final les da una parte de finish. ¿Qué va a hacer? Darle aquí check my answer. Y le va a aparecer si está buena o está mala. Por ejemplo, aquí las dos que hice me aparecen como buenas, pero las demás no porque no las terminé. ¿Ok? Eso sería lo que van a hacer para este fin de semana. Una práctica no evaluada, sino que únicamente para practicar. Practicando un poco más. Hola, yo en mi caso tengo un inconveniente con el ejercicio de la sección 2. Ok. Ok, me lo hace saber ahí, ¿verdad? Ya sea por el chat, en el grupo, sino de manera directa a mi número. Y yo voy a ayudar. Orientarla, ¿verdad? No completar el ejercicio, sino orientarla. Ok. Muy bien. Si no hay más preguntas, chicos, vamos a terminar por aquí. Y nada más desearles que tengan un buen fin de semana. Una consulta. Dígame, José. Con respecto a la asistencia, como uno entra con, ahí dice con el nombre de según Dudy, apellido. Sí. O sea, pero usted siempre pasa asistencia al inicio. No sé si usted le da check o automáticamente cuando uno entra a la clase,
y aparece ya como un registro de la asistencia. Se hace, cuando yo le paso asistencia, es a efecto de que yo lo pueda mencionar y que realmente usted me diga present, ¿verdad? Aunque siempre hay un equipo de compañeros los cuales están revisando las sesiones y ellos verifican ahí de que tal vez usted solo dijo present y como yo comienzo a enseñar, ¿verdad? La clase, tal vez usted dijo present y se salió, ¿verdad? Pero si no es el caso ese, usted pasó asistencia, usted dijo present, pero se mantuvo en la clase y aparecen los minutos por cada sesión. En el caso mío, pues ahora pues entré un poco tarde y en el caso de ayer que le comentaba que venía manejando y pues okay. Ahí le va a aparecer en el reporte. Okay. Ah, okay. Y en el respecto ahora, pues no estuve al inicio cuando pasó lista eso. Ok, pero aquí ahorita con que le estoy mencionando, yo sé que estuvo conectado. Gracias. Eso le iba a preguntar, perdón, los que entramos a veces 5 minutos porque tenemos problemas. Vaya, aunque entren tarde, chicos, siempre díganme, ¿verdad? Teacher, I just entered, acabo de entrar, ¿verdad? My name is Lorena Majano y yo lo voy a decir ahí, le voy a verificar e igualmente le va a aparecer ahí los minutos que estuvo conectado. Ah, ok, gracias, muy amable. Ok, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a terminar aquí. Desearles una feliz noche y nos vemos el día lunes, si Dios quiere. Thank you, teacher. Bye. Good night. Okay, bye-bye. Good night. Thank you. Bye. Thank you.